tranquilo. Están haciendo trampa. Aquí tengo el video. Ahí tengo el video, papá. All right, you guys, welcome to today's vlog. I'm over here in beautiful Cartagena in Colombia. I have two lovely, beautiful guests with me. Bueno, no están mirando las muchachas. Saludos. Nora, hola. Alejandra. Y el pan aquí, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hola. Bien. ¿Todo bien? Para cortarme el pelo aquí después del caballero, ¿es posible? Claro, claro. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto están los cortes? 15, mi hermano, para ti 15. Vale, perfecto. Pues aquí uno puede tomarse una cervecita, pica. Ah, bueno, rico, chévere, chévere, chévere. All right, so he's getting a haircut already. He has his whole kit there. Gonna get some beers in the meantime and wait for my turn to get a haircut. ¿Qué tienen aquí? ¿Qué quieren tomar? ¿Qué tienen? Tengo jugo natural, tengo gaseosa, tengo agua de coco, limonada de coco fresa. A mí me da una cerveza. Fácil. Yo quiero un agua de coco. Yo también. Dos agua de coco. Gracias. ¿Tienes la carta, por favor, hermano? Sí, claro. Vale, perfecto. Está bueno, frío. Está frito, salud. Salud, salud, salud. Ahora vamos a cambiar también por cerveza. Vale, vale. ¿Qué tal esos cocos? Sabroso. Pero lo que hacía falta. A ver, amigo, ¿esos cocos vienen de acá? Sí, claro, son naturales. Wow, rico. Y aquí está el menú, all right. We have all this stuff. Gonna take a look at the menu, guys. In the meantime, cheers. First time trying the Águila cerveza in Colombia. Okay, okay, muchas gracias, hermano. All right, guys. Good stuff, I like it, I like it. Dixie. El esposo de ella se llamaba Wilmer. Uno alto de él, ya casi más viejo que ella. So, ¿tú eres venezolano entonces? Sí, de Petare. De Petare. De la bombilla, de la bombilla. Representando. Sí. All right, guys, what a small world, what a small world. Me vas a partir el coco. Claro. Para rasparlo. Vale, gracias. Eso. ¿Quieren que limón y picante o? No, no, así. ¿Así? Gracias. Está bien. Vale, pues la pulpita ahí. I'm on my second beer, guys. Salsa de tomate, picante. ¿Suelta el arroz con camarón? Sí. ¿Es como una receta especial de acá, hermano? Sí, claro. Es costeña. ¿Costeña? Sí, claro. ¿Y qué lo hace costeña? Cuéntanos. No me sé contar. Tocaría contarle a la dueña del restaurante. Ah, vale. ¿Podemos ir allá a la cocina a hablar con...? Sí, claro. Sí, vale. ¿Qué te traigo, salsa? We're gonna check out the kitchen. Vamos a ver la cocinita aquí. Let's see how it's all working out, guys. Let's check it out. Este es el arroz de coco, ¿verdad? Sí. Sí. Wow, qué rico. Una receta colombiana, ¿no? Cartagenera, sí. Es costeña. Ese es costeño. El arroz de coco sí es costeño, sí. Arroz con coco. Sí. ¿Y qué? ¿Simplemente arroz con coco? Arroz de coco. Arroz de coco. So they're preparing a big, big cauldron like this one over here. Se ve negrito porque el coco se sofríe primero y luego se echa el arroz. ¿Y tú sabes hacerlo? Claro, sí. Sabes que yo hago de todo. Esta aquí es la mojarra. Es la mojarra negra. Dale. Típica comida colombiana aquí de la costa. Ese arroz blanco. ¿Tiro toda la hoja dentro ahí o no? No se ve como ideal. Bueno, vamos a ver. Y aquí tienes tú. La mojarra negra. Con patacones y wow, arroz de coco. Rico, sí. El arroz de coco es delicioso, de verdad. Después les muestro en mi canal en YouTube la receta del arroz con coco. Se ve delicioso, vamos a probar. Mira, ahí vienen los refuerzos. Oh, salud, right. Salud, the salud, artillery salud. Is coming in. Gracias. Cheers, cheers, cheers. Salud. Viva Colombia. Good stuff and refreshing. Ahora, ¿qué tal ese arrozito ahí? Bueno, este arroz tiene algo en especial, lleva un toquecito de azúcar. Cuando el coco se está cocinando, le agregan azúcar para que también agarre colorcito y por eso se ve así oscurito. Miren que el arroz es oscuro. Ah, ¿es el azúcar lo que sí, lo pone así? Sí, sí. Y rico. Y la...
Vamos a ver el pescado. Está caliente. Bueno, bueno, muy riquecito. Divino, divino. Divino, divino. Creo que si le pone limón puede llegar a otro nivel. Y coño, esto aquí parece... Esto se ve buenísimo. Como el arroz con pollo, pero con camarones. Con camarones, sí. Pero bien, bien acondimentado. Guys, I'm jealous. I feel like they have better plates than me. Siento que todos ustedes tienen mejores platos que yo. I feel like it's too. No. Lo tuyo es cazuela de marisco. Eso es potente. Siente potencia, amor. Está bueno. Está fresquito. Está fresquito. Los camarones están frescos. Que es lo más importante. To me, that's the most important thing. Fresh seafood, so it's not, you know, like this. Los aliños también están fresquitos. Los aliños, todo picado al momento y todo sí. Eso. Rico, rico. Delicioso. Delicioso. All right, guys, so I'm up now, I'm up. I'm gonna try, I'm still waiting on my barber to come back, so it's a haircut vlog. Well, check it out, this is la cazuela here, de marisco. So we have various seafoods. It looks semi creamy. That is really, really good. The main thing that makes it good, I'm agree. Como dice Alejandra, estos camarones están fresquitos. Nada de eso que sean como chicle que hay que masticarlo y masticarlo. Se están derritiendo en mi boca. They're just melting in my mouth. The flavor. It's very tasty. It's very tasty. It's not overly seasoned or nothing like that. So mainly, you get the taste of the seafood in there. And I like it. I like it. I like it a lot. But check it out, guys. I think if I put a little bit of picante in there, I think we're going to take things up a notch. So let's go ahead and do that. So there's some homemade picante over here. As you can see, they make it. They just fill it up in the bottle. All right, guys, Domino's, it can get very serious around here. Now I want to try the cazuela with all this hot sauce I put on there. Look at this bite. If you like spicy, definitely add some hot sauce to this plate. This cazuela, this seafood cazuela, delicious, very tasty. How's the fight going? I don't know. If we get a fight though, the video goes viral. Esta es la parte que todos probamos la comida de cada uno. Vamos a probar. Está grande. Vamos a probar la comida de cada uno. That's what she said. Está bueno. Demasiado. Coño, tu cara se ve como que eso está demasiado bueno. Buenísimo, buenísimo. Pruébalo, pruébalo. Tengo que probarlo. Wow. I gotta try this out, guys. The colors, I love the colors on it. When food has all these colors, I feel like it's very seasoned up, and I just get really excited and I have to try it. ¿Qué tal? Brutal. Brutal, que esa vaina, no puedo. Le doy 10, del 1 al 10, 10. Eso está buenísimo. Buenísimo. Sí, no me quejo. Tiene un gustico, tiene un gusto. Es como perejil, creo yo. Sí. Ajá, sí. Perejil. Rico. Está bien bonito. Really delicious, guys. It reminds me a lot of like a seafood biryani or a paella, but it has its very own Colombian touch on it that makes it unique, and it's very, very tasty. When you bite into that, you get an explosion of flavors in your mouth. All your taste buds are just firing on all cylinders. It's a very pleasant feeling. I feel like
Alejandra tiene el mejor plato, en mi opinión. No sé, yo no he probado ninguna. Bueno. Oh man, she has such a strong point. Let's get it right aquí. Vamos a probar la cazuela de marisco. ¿Qué tal? Oh, man. I love spicy, so I'm kind of a YouTube. Alea, muéstrame los ojitos. Pásalo con un trago, Oh, man, it's real, guys. Bueno, Nora, tú también tienes que... Para ver. Let's see. Ay, Dios. Let's see what Nora thinks about this spice. Muevan. Yo como que aguanto picante porque... Yo no tolero que sea picante. Está bueno, pero bastante picante. ¿Bastante? Sí. ¿Podías disfrutar este plato así o no? Sí, me lo comería así. Pero va ganando el de Alejandro. Sí. Alejandro's play for the win, guys. You guys need to try this. This is delicious. Great stuff. I'm gonna finish the rest of my cazuela here. On my spicy scale, I'm gonna be honest, guys. I give it a 2. But I really like hot stuff, so. ¿Cómo te llamas, hermano? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Jimmy Carabalí. Disculpa que estoy sudado, pero el calor aquí es fuerte. El calor aquí es bueno, sí. Yo soy el barbero de aquí, de la playa de Boca Grande. Ya tengo 4 años aquí trabajando como barbero, gracias a Dios. Muy bien, chévere, gracias a Dios. Aquí se conoce gente de todas partes del mundo. Yo soy venezolano de Caracas. Y bueno, aquí estamos trabajando por las cosas buenas. Aquí está mi material de trabajo, mis herramientas, todo totalmente limpio y esterilizado como siempre. Vale, aquí estamos a la orden, aquí en Cartagena. Perfecto. En las playas de Cartagena, en Boca Grande. Vamos a cortar el pelo ahí. Let's do it, guys. A haircut on the beach. Let's get a fresh fade here to have some fun here in Cartagena. ¿Cómo te vamos a hacer corte? Hermano, vamos a hacer aquí un mid fade. Un mid fade. La barba me la hagas con la 1.5, por favor. Pero aquí con la cera o con la cuchilla. Vamos con la cuchilla, si quieres. Vamos con la cuchilla. Let's do it, guys. Check out the beach vibes. Bueno, empezamos. Ahí vamos. Y entonces vienes haciendo videos por aquí hoy, estás aquí hoy en Cartagena. Hoy te tocó. Apenas aquí. Llegué esta mañana. ¿Primera vez en Cartagena? Primera vez, hermano. Por lo menos andas con dos chicas que por lo menos no son tan ingenuas. Sí, no, son chamas chéveres. ¿Y qué tal hasta ahora? Bueno, por ahora todo chévere, acabamos de comer ahí sabroso, la comida muy buena ahí en ese restaurante. Estaba en una fiesta con unos amigos y resultó ser de que llegaron a pedir cédula, Entonces todo el mundo, yo había recién salido de mi trabajo. Esto era en Venezuela cuando trabajaba allá cuando en la guardia. Cuando recién comencé. Ajá, que le cortaban el cabello a los militares. ¿Cómo comencé yo a ser un empleado civil de la Guardia Nacional? Entonces estábamos en pleno problema con la requisa y eso, y entonces me abren el bolso, y tú qué, y esto qué, y tal, y digo, no, maestro, yo soy barbero. Ah, tú eres barbero, y tal. Entonces después de tanto hablar y vaina, me dejan ir, pero después por allá me agarró un capitán y me dice, hey, barbero, ¿tú será que si yo te llamo tú eres capaz de ir allá a peluquearme? Y yo le dije, bueno, mi hermano, si usted me llama, yo con mucho gusto. Y duré 10 años trabajando para esa gente. Wow. 10 años trabajando para esa gente, para que sí tenía muchos beneficios. Era muy querido por esa gente. Yo peluqueaba y me decían, Jimmy, llévate esa paca de arroz, Jimmy, llévate esa paca de harina pan. ¿Para qué? Pues, o sea, esa gente conmigo se portó muy bien. Muy bien, muy bien. 10 años ahora yo estoy aquí, soy también aquí peluqueo los policías, aquí de Boca Grande. Todo aquí en la playa. Wimmer,
todo aquí en la playa, todo aquí en la playa. Gracias a Dios no he tenido problemas porque, como te digo, la policía yo también la peluqueo y no tengo problemas por ese lado. Buenas. Buenas, buenas. Te trajimos cerveza para que te refresques. Ah, perfecto, perfecto. ¿Dónde está? Salud, salud, right, salud, salud. Cheers, cheers, cheers. What a haircut experience, guys. Cartagena, Colombia. Acá. Este es el mejor. Dice él. Dice no. La serie era. Sí. O si no, no estuviera esperándolo aquí como tirando. Así es. Hey, guys, so they're waiting for him. Ahí es peluquero. Si no fuera bueno, aquí no estuviera esperándolo como tirando. Así. Dice él, porque lo voy a afeitar de hace una hora y siquiera me ha afeitado. Alright, guys, so he has a reputation over here. Como que te tiene mucho eso cariño lo están acá. Grabando. No me hagas que te haga pasar pena aquí. No, te importa. Quédate calladito mejor. ¿Tú qué crees que tú eres me a afeitar todavía? Quédate calladito mejor porque calladito te ves más bonito. Mira, mira que está. ¿Has tenido una mala experiencia cortando pelo aquí en la playa? Infinidades de malas experiencias. ¿Como cuál ha sido la más así, la más brutal, la peor de todas? Ah, una mujer borracha. Que encontró el esposo peluqueándose conmigo. Y lo formó escenario porque que no era un sitio para peluquearse. O sea, le armó pedo porque estaba cortando el pelo aquí en la playa. Al esposo. Tú te imaginas. Verga. El señor salió del agua cuando vio que yo le tenía la capa puesta al señor y se puso como una energúmena. Formándome el problema a mí, formándole el problema al esposo, que porque se está peluqueando en la playa, si eso no es debido. Eso se ve feo y déjate de peluquearte allá en la casa y tal. ¿Y eran de acá? No, lo que pasa es que como que la señora le cortó el cabello al señor, ¿me entiendes? Ah, le estaba celando. Qué bola. Menudo problema. No vaya a llorar. No, no, ya estoy aguantando. ¿Quién es él? Claro, caballero. Por turno está todo. Bueno, pues. Yo no te dije hace rato. He's in the mirror right now, guys. Everybody seems to want a haircut from him. So there was obviously no mirror, so I have no idea. I was looking. I can kind of see with the camera, but you guys can tell me. No. A beach haircut, guys. 15 pesos, that's like $3-4 USD. Todo el día. ¿Qué pasó, mi hermano? Hasta ahora hay que echarle bola a la vaina acá, ¿no? Ah, hay que meterle duro igualito, hermano. Ahí. Se apaga el bombillo. Ya cuando se apaga el bombillo se baja la Santa María. Toca ahí y ya a lo último con el teléfono y rematando porque ya todo el mundo se va para su casa. Ya las playas a las 6 de la tarde cierran, el que esté por allá bañándose después de las 6 de la tarde viene la policía y le clava su multa. Y ya. Para que vaya pues, a salir. Estos son los últimos clientes para hoy entonces. Sí, ya por hoy ellos y lo que quedó de hoy para mañana. Vale, vale. Está bien pues. Bueno, aquí está mi hermano. Aquí estamos, @ Jimmy Carabalí Balanta. Ok, entonces si te quieren conseguir aquí, siempre estás aquí en este negocio. En las playas de Boca Grande, mi hermano, aquí detrás del Hotel Almirante, detrás del Centro Comercial Nao. Estamos a la orden. Vale, pues gracias, mi pana. Éxito, papá. Gracias. Alrighty, guys. Well, light is bright. Let's pay. Vamos a pagar la cuenta, guys. The bill for the food, a bunch of beers, the coconuts, everything was 208 pesos. That's like $50 USD more, so. Un petareño hablando inglés aquí en Cartagena, desde la bombilla. ¿Cómo está? O sea, mi trabajo consiste en lo siguiente. No, we want to hear the English, brother. English. Okay. My name is Jimmy. I am the barber of the beach. I working here in Boca Grande.
This is my place. I'm working here in the beach. Here. I'm working in the beach. ¿Qué más te puedo decir? No, está bien, con esa. Estamos aquí. Eso es lo que importa para lo tuyo. ¿Qué bueno, quieres que te diga? Pregúntame algo. Ah, está bien, está bien, para, está bien. Yo te responderé. Bueno, aquí hay gente buena, hay gente mala, lo que hay es que caminar suavecito y tener buena visión para ver quién es quién, ¿me entiendes? Gracias a Dios hoy aquí te atendió una persona de bien, un cristiano, ese tiene prohibido por su religión especular precios y robarle a la gente. Cosa que es muy bonito, ¿ves? Yo por lo menos, a mí me preguntan, how much? Y yo soy de los que le digo, whatever, dame lo que tú quieras. ¿Qué pasa? El extranjero paga muy bien. Si yo me pongo de repente a estar de repente diciéndole a la gente, hey, dame 50, hey, dame 40, hey, dame 30, yo pierdo. No hay nada mejor de repente de que si la persona sacó 50 mil, 100 mil pesos, 20 dólares, 50 dólares, que salgan del corazón. No que de repente, no, tengo que darle 50 porque él me pidió 50. No, yo les digo, whatever, dame lo que tú quieras porque voy ganando. Bueno, de verdad. Yo voy ganando. Bueno, te digo algo que yo siempre he dicho, la gente buena atrae gente buena. Eso es un lema muy bien creado, muy bien dicho. The situation is I'm about to get hit because we're crossing the street. We took a wrong turn. My phone died and we're trying to find our way back home. I'm gonna wrap up the video, guys. That was part of the Cartagena experience over here. A beach haircut, some local food. You guys saw the beach a little bit there. Maybe we'll dwell a little deeper into the beaches over here of Cartagena. I will do that another day, guys. Gonna finish this video here. Hope you guys liked it. And I'll catch you guys on the next one.